Es difícil imaginar que una ciudad tan civilizada y educada como Oxford en Inglaterra pudo ser un lugar de persecución religiosa. Esta es la calle Broad, esquina opuesta al colegio Balliol, en donde una cruz marca el sitio donde los obispos Latimer, Ridley y Cranmer fueron quemados en la estaca en los años 1555 y 1556. Su único crimen fue el de obedecer la Biblia y sus enseñanzas. Ustedes dirán que esta es historia pasada y que nunca podría ocurrir en esta era de las luces. Es decir, hasta que lean el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero antes de ir allá, repasemos un par de episodios claves del libro de Daniel. En el capítulo 3 del libro de Daniel, encontramos la historia de los tres amigos hebreos de Daniel que rehusaron adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado. No estaban dispuestos a ser desleales a Dios y por su lealtad fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo. La misma historia con una trama interesante se registra en el capítulo 6. Los enemigos políticos de Daniel se las ingeniaron para que Darío firmara un edicto prohibiendo la adoración de otra persona fuera del rey por 30 días. Daniel permaneció fiel a Dios y no tuvo miedo que se supiera públicamente. El foso de los leones era preferible para Daniel que transigir. Estas dos historias del libro de Daniel ilustran la crisis que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días. Primeramente serán inducidos a adorar falsamente a Dios y finalmente se les prohibirá adorarle en verdad. Pero las buenas nuevas es que al igual que Daniel y sus amigos, el pueblo de Dios no se doblegará. Habrán desarrollado tal relación con Jesús que no desearán hacer algo que ponga en tela de juicio ninguna de sus instrucciones. Pero ¿cuál es la identidad de estas dos bestias? El cordero y el dragón. Démosle la bienvenida a nuestro orador invitado, Alejandro Bullón, mientras él expone esta fascinante profecía. Hola amigos, el tema de hoy es un tema que va a sacudir mucha gente. Ningún otro tema de Daniel y Apocalipsis tiene que ver con consecuencias más serias que las que vamos a estudiar ahora. Tomen sus Biblias para comenzar. Veamos este texto. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche por causa ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Esta es la advertencia más solemne que jamás hayan escuchado los seres humanos. No importa cuál sea la marca de la bestia. A pesar que eso puede ser de importancia, lo que realmente importa es que sus consecuencias son terribles para los que las reciben. Recuerden que Dios dice, si alguno. Así que no importa si tú eres católico, protestante, judío, musulmán o hindú. Si algún hombre, si alguno recibiere la marca de la bestia, recibirá la ira de Dios pura. Y estoy seguro que nadie quiere recibir eso ahora. Miren ustedes, pueden pensar que en sana conciencia alguien querrá recibir la marca de la bestia. Pero aunque parezca extraño, casi todo el mundo la recibirá. Escuchen lo que la Biblia dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Bueno, ¿quién es esta bestia que tiene tanto poder así? Ustedes recordarán que en nuestro estudio de Apocalipsis y Daniel, notamos que la bestia de Apocalipsis 13 está compuesta por partes de la bestia de Daniel 7. Nótese Apocalipsis 13, 12. Voy a leer. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. ¿Recuerdan que vimos 7 características de esta bestia que claramente la identifican como el sistema papal que controló a Europa por más de 1000 años? Muchas de esas características eran paralelas con las características del cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 3. Ese versículo decía lo siguiente: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. El versículo siguiente acrecienta: el que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigos, este poder que llevó la gente al cautiverio y que mató con cuchillo, según la profecía, iba a recibir una herida de muerte. Esto sucedió en 1798 cuando Berthier, el general francés de Napoleón, tomó prisionero al Papa, colocando así una herida de muerte al sistema papal. Pero de acuerdo con el versículo 3, esta herida de muerte sería sanada y todo el mundo se maravillaría detrás de la bestia. Así que después de 1798, la palabra profética indicó que el papado recuperaría, resucitaría, y todo el mundo se maravillaría o iría detrás de este papado. Pero este poder no estaría solo. Iba a recibir la ayuda de la fuente, de una fuente poco imaginable. Esta fuente obligaría a la gente a adorar a la primera bestia. Nótese que hay una segunda bestia que entra en escena en Apocalipsis 13. Voy a leer el texto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Voy a hacer un repaso de estas características. Esta bestia sale de la tierra. Segundo, tiene 2 cuernos como de cordero. Tercero, habla como dragón. ¿Recuerdan que la primera bestia sale del mar? Ahora, esta segunda bestia sale de la tierra. Apocalipsis 17:15 explica que el mar y las aguas representan gentes y naciones. Voy a recordarles. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son gentes, multitudes, naciones y lenguas. Así que la primera bestia que simboliza el poder papal sale de una área sumamente poblada del mundo, exactamente donde surgió, en Italia. Pero esta segunda bestia salió de la tierra. Ahora, si el mar y el agua representan un área poblada del mundo, entonces la tierra es lo opuesto al agua. Así que representa una área de la tierra escasamente poblada. La clave para saber quién es la segunda bestia se encuentra en el hecho de que una sale de una parte nueva del mundo donde hay poca población. El segundo punto está en Apocalipsis 13:10. Lo voy a leer. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando la primera bestia entraba en cautividad, se estaba levantando la segunda bestia. ¿Recuerdan que el general Berthier puso al Papa en cautiverio en 1798? Así que esta segunda bestia surgiría en la última parte del siglo XVIII. El tercer punto es que la bestia sería como un cordero en un determinado momento. Veamos lo que dice el texto bíblico. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Generalmente se asocia el cordero con inocencia y libertad. En sus comienzos, esta segunda bestia parecería ser una nación inocente que ama la libertad. Pero un día, todo cambiaría. De repente hablaría y actuaría como un dragón. Repasemos brevemente estos puntos importantes para que podamos identificar el segundo poder de Apocalipsis 13:1. Primero, surge alrededor de 1798. Segundo, surge en una área del mundo poco poblada y no en un lugar de grandes multitudes como la Europa de aquellos tiempos. Tercero, al comienzo sería como un cordero inocente amando la libertad. En la Biblia Cristo es mencionado como un cordero, así que podemos concluir que esta sería una nación cristiana. Cuarto, de repente, sin embargo, cambiaría sus características y actuaría como un dragón. En la Biblia, Apocalipsis 12 nos dice que el dragón es un símbolo de Satanás. Hay una sola nación que encaja en todas las especificaciones de esta profecía, y esa es los Estados Unidos de Norteamérica. Surgió alrededor de 1798 en una área poco poblada de la tierra, donde vivían solamente algunos indios. Esta nación traía fundamentos cristianos. Pero viene un cambio, y la libertad con la cual los Estados Unidos enarboló su bandera durante los últimos 200 años será cambiada. Y eventualmente, de repente, hablará como dragón y se convertirá en instrumento de Satanás. Es difícil imaginarse a los Estados Unidos de América convirtiéndose en un poder perseguidor. Obviamente, para hacer esto, Estados Unidos tendrá que repudiar cada principio de su constitución actual, porque ella garantiza los derechos del individuo y la libertad para adorar a Dios según lo indique la conciencia. Pero la Biblia dice que así será. Nótese lo que Estados Unidos hará. Voy a leer el texto. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Lo que representa Apocalipsis para los últimos días es exactamente igual a lo experimentado por Daniel en sus días. Tiene que ver con la adoración verdadera y la falsa adoración. La primera bestia, el papado, perseguirá a los que estén en desacuerdo con ella. La segunda bestia, de igual manera, perseguirá a los que no cumplan los principios y enseñanzas de la primera bestia. Muchos han pensado que las contiendas y problemas finales del mundo serán por los pozos de petróleo en el Medio Oriente o por algún problema político. Pero la Biblia, y en Daniel y Apocalipsis especialmente, presenta todo el conflicto de los últimos días relacionado con la adoración verdadera y con la falsa adoración. ¿Recuerdan que en Daniel 3, la gente que se negaba a postrarse delante de la estatua era echada en un horno de fuego? Este fue un atentado de Nabucodonosor para obligar a la gente a adorar dioses falsos y quebrantar los mandamientos de Dios. Después,
Nuevamente, en Daniel 6 hay un mandato. Cualquiera que haga petición a ningún dios o hombre por 30 días, que no sea a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Este es un mandato para detener la adoración genuina a Dios. A Daniel no se le permitía orar a su Dios. En los últimos días, la crisis que sobrevendrá sobre el pueblo de Dios es una combinación de ambas. Al principio, los poderes políticos y religiosos tratarán de inducir a las personas a la falsa adoración. Pero cuando eso no les resulte, las autoridades prohibirán la adoración verdadera a Dios. Así que las historias en Daniel se repetirán en todo el mundo en los últimos días. Esto es lo que Apocalipsis 13 está delineando en detalle. Puede ser que tú te preguntes, ¿cómo es que ellos harán esto? Bueno, notemos nuevamente Apocalipsis 13:13. Vean lo que dice. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estados Unidos, mi amigo, Estados Unidos de América y su gente usará falsos milagros y señales y maravillas para convencer al mundo que Dios está de parte de ellos. El argumento será, nosotros tenemos la verdad de Dios. Él está de nuestro lado porque hará descender fuego del cielo. Él apoya nuestras ideas, dirán. Él apoya nuestras ideas de lo que es bueno. Y Él también apoya nuestras ideas de lo que es malo. Miren, los milagros que Dios está haciendo a través de nosotros. Amigo, es muy difícil que la gente pueda ver más allá de este argumento. La razón es sencilla. La mayoría de las personas cree que todos los milagros provienen de Dios. Y si alguien es sanado de alguna enfermedad, o si alguien aparentemente es resucitado de los muertos, eso para la mayoría de las personas es suficiente evidencia. Este engaño es casi devastador. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro. Y es que no todos los milagros y señales provienen de Dios. Satanás puede hacer milagros para obtener sus propósitos. Bueno, dirás tú, ¿para qué Satanás va a sanar a nadie? Satanás tiene el poder de enfermar a alguien y luego quitarle la enfermedad para lograr sus propósitos, para esclavizar a la persona en el error. El siguiente versículo explica el próximo paso que se dará. Vean. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Así que el mundo va a ser engañado por el uso de esos milagros. Este asunto de usar milagros para engañar a la gente tiene como objetivo hacerle una imagen a la bestia. Una imagen es algo parecido o semejante. Decimos, por ejemplo, que el niño es la imagen de su padre. Y cuando decimos eso, estamos queriendo decir que se parecen mucho. Así que si queremos saber qué significa la imagen de la bestia, vayamos de vuelta al original, a la primera bestia. El original es el clero mezclado con la política. Los líderes políticos se ligaron bien con la iglesia, de manera que la iglesia y el Estado estuvieran trabajando muy de cerca. Esto fue lo que pasó durante la Edad Oscura en Europa por más de 1000 años. La iglesia de Roma ponía en el trono al rey que ella quería. Prácticamente todos recibían su autoridad y poder de parte de la iglesia. Fue así que Napoleón Bonaparte fue coronado en la Catedral de Notre Dame. El Papa había venido de Roma y cuando levantó el cetro, Napoleón cogió la corona de las manos del Papa y él mismo se la puso en la cabeza, indicando que no le debía el poder a la iglesia. Estamos diciendo que la primera bestia
fue la unión estrecha de iglesia y Estado. El Estado hacía la voluntad de la iglesia. Esta segunda bestia, que como ya vimos simboliza Estados Unidos, le va a hacer una imagen a la bestia. Podemos esperar entonces que una vez que la religión y la política estén bien unidos en Estados Unidos, el Estado hará lo que la iglesia ordene. Bueno, dirán ustedes, ¿no es esto mejor que tener un gobierno que está en contra de Dios y en contra de la religión? Superficialmente, aparentemente, sería una buena conclusión. Pero la verdad es que si la iglesia y el Estado están juntas, significa que si uno desobedece a la iglesia, el Estado lo puede castigar tranquilamente. Significa que la clase de cristianismo popular está bien a los ojos del Estado. No importa lo que diga la Biblia, lo que tú debes hacer. Esto es lo que llevó a la Inquisición en la Edad Media en Europa. Es por esto que millones murieron en Inglaterra. Murieron en Francia, en Europa, en fin. Algunos calculan que 50 millones de personas murieron en toda esa época. Cuando una persona siente que está actuando en favor de los intereses de Dios al hacer que todos los demás vean las cosas como ellos, es ahí cuando comienza la intolerancia y la amarga persecución. Personas morales, tratando de que otros sean morales. Es por eso que los padres peregrinos se fueron de Europa y de Inglaterra para escapar de la intolerancia religiosa. Se fueron por Estados Unidos. Allí se fundaron los Estados Unidos sobre el principio de que cada hombre debe adorar a Dios como bien le parezca. Sin embargo, describimos que la intolerancia surgirá nuevamente. Cuando la segunda bestia le haga una imagen a la primera bestia, entonces veremos este cuadro. Voy a leer el texto bíblico. Y le fue dado que le diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Este es exactamente el mismo decreto que cayó sobre los tres hebreos. El decreto de muerte es dado para aquellos que no adoran la imagen de la bestia. Jesús dijo que nosotros debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las dos áreas deben mantenerse separadas. Iglesia es una cosa, Estado es otra. Es por eso que cualquier organización que use la política no puede ser la iglesia de Dios. La misión de las naciones del mundo no es hacer santos o pecadores, sino mantener el orden entre los pecadores cuya mayoría nunca llegará a ser santa. Es por esto que tenemos las fuerzas policiales. El Estado, por su naturaleza, tiene la obligación de obligar, y cualquier iglesia que se una con el Estado se convierte en una iglesia obligatoria. La profecía anuncia que veremos nuevamente la unión entre la iglesia y el Estado, causando sufrimiento y persecución sobre los que no estén de acuerdo con su autoridad. Tal ha sido en el pasado, siempre que el Estado y la iglesia se han puesto a actuar juntos. Amigos queridos, esta profecía nos ha llevado a conclusiones claras y tal vez sorprendentes. Cuesta creer que el mismo país hacia el cual muchos huyeron en busca de seguridad y libertad debido a la opresión causada por el sistema político-religioso, finalmente dará una vuelta y hará lo mismo con sus propios habitantes. Sin embargo, la profecía dice que así será. Bueno, antes de seguir adelante, tomemos un momento para reflexionar en estos dos poderes que son llevados a formar una alianza. Hemos preparado un video para eso. Yo los invito ahora a mirar el video. Sí.
¿Pero qué autoridades tratan de destruir a los verdaderos adoradores de Dios? Apocalipsis nos describe simbólicamente dos poderes. El primero de los poderes, o bestias, parece tener las mismas características de las bestias de Daniel 7. Y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de la blasfemia. Esta bestia no es otra que la bestia que se levantó de las cenizas del Imperio Romano y gobernó por un período de 1260 años. Ustedes recuerdan que la profecía de Daniel 7 indica que el poder de esta bestia sería reducido dramáticamente cuando recibiera una herida de muerte. Ese evento se llevó a cabo aquí en el castillo de San Angelo, cuando el general de Napoleón, Berthier, tomó prisionero al Papa el 10 de febrero de 1798. El Papa fue llevado cautivo a la ciudad francesa de Valencia. Estuvo prisionero en esta casa. Cuando murió el 29 de agosto de 1799, Napoleón dio órdenes que no se eligiera ningún otro papa. Pero antes que los ritos funerarios concluyeran sobre las cenizas del Papa Pío VI, se levantó una gran reacción y en pocos meses se había elegido al Papa Pío VII. Apocalipsis dice que esa herida sería sanada. Esa sanidad tuvo lugar aquí en la ciudad de San Juan Laterano, en Roma, en 1929, cuando el Papa fue reinstituido como gobernante de la ciudad del Vaticano. La profecía continúa describiendo una segunda bestia que apoyaría a la bestia de dragón cuya herida de muerte fue sanada. Notemos sus características. Primeramente se levanta cuando la primera bestia va en cautividad, es decir, en derredor de 1798. Segundo, se levanta de la tierra, no del mar como lo hizo la primera bestia. En lenguaje profético, el mar representa mucha gente y en contraste, la tierra representa poca gente. Y tercero, se la describe como una bestia a manera de cordero, serena. A Cristo también se lo representa como un cordero y esto sugiere una nación con valores cristianos. La historia registra que hay un solo poder que manifiesta esta descripción. Irónicamente, es un país cuyo fundamento está basado en el principio de libertad religiosa. Los Estados Unidos de América. Desde que los peregrinos llegaron en el Mayflower, Estados Unidos se ha convertido en un oasis para los religiosos perseguidos de Europa. Efectivamente, hay mucho que podemos admirar de la historia de los Estados Unidos. Sus raíces cristianas, su defensa de la libertad y la democracia, su cometido de guiar a otras naciones a sostener los mismos ideales. Pero ¿cuál ha sido la base sobre la cual los Estados Unidos ha crecido para llegar a ser un imperio tan poderoso? Simplemente dicho, ha permanecido fiel al principio de libertad individual descritos por los fundadores de la nación. La Constitución de los Estados Unidos de América, que descansa en este edificio, ha sido el fundamento sobre el cual se ha construido todas las leyes del país. La primera enmienda de la Constitución protege al pueblo norteamericano del establecimiento de cualquier ley que prohíba el libre ejercicio de la religión. El Congreso no promulgará ley alguna que respete el establecimiento de una religión o que prohíba la práctica de la misma. Pero ¿protegerán siempre las leyes en Norteamérica la libertad religiosa? La profecía declara que la bestia a manera de cordero hablará como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En el tiempo del fin parece que las leyes que protegen la libertad religiosa serán ignoradas. Tal vez en respuesta a alguna crisis nacional, se formará una coalición entre la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, es decir, entre el papado y los Estados Unidos de América.
Esta unión de iglesia y Estado procurará legislar una falsa adoración sobre el pueblo de Norteamérica. Aquellos que no se conformen a sus requerimientos serán perseguidos. También obligó a todos, tanto pequeños como grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, a recibir la marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pudiera comprar o vender a menos que tuviera la marca que es el nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Para ello hace falta sabiduría. Si alguien tiene buena intuición, que calcule el número de la bestia ya que es número de hombre. Ese número es 666. Así que esta unión del poder papal y de Norteamérica, esto impone ahora sobre la gente una marca. Esta marca es recibida en la mano derecha o en la frente. Así que la gente adorará a la bestia porque les será ordenado. Algunos van a creer en la palabra de Dios, pero irán con la corriente para salvar sus vidas. Estos recibirán la marca en sus manos. Otros recibirán la marca de la bestia en sus frentes, significando que ellos en realidad creen que el poder de la bestia es el poder de Dios. Pero no importa, ya sea que una persona crea o simplemente siga la corriente para salvar su vida, de igual forma está siendo engañado por el poder de la bestia. Por otro lado, si tú no haces lo que esta unión religioso-política dice, y si no aceptas sus ideas, nota lo que va a suceder. Voy a leer. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Tratarán de imponer restricciones económicas para tratar de subyugar a la gente. Así que esta segunda bestia, que ahora vemos ser una coalición de líderes religiosos americanos y un papado revivido, trata de perseguir a aquellos que no estén de acuerdo con ellos. Impondrá la marca de la bestia con todas sus restricciones económicas. Y por último, tratará de ejecutar la sentencia de muerte sobre aquellos que no obedecen a esta unión. Creo que debemos señalar que para adorar el poder de la bestia, uno no tiene que tener una etiqueta que diga que uno le pertenece, no. Lo único que una persona tiene que hacer para adorar a la bestia es seguir sus ideas. Puede que alguien diga, en nuestros días la gente es tan abierta y democrática que no puede haber persecución. Lo único que tenemos que hacer es ir unos 50 años atrás y recordar que los nazis exterminaron millones de judíos, a pesar que Alemania era el gran centro de conocimiento y de estudios universitarios. Bueno, la gente a veces pregunta, ¿qué es la marca de la bestia? Para contestar esto, vayamos de nuevo a Daniel y veamos lo que él dice. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Según vimos en nuestro estudio previo, la Iglesia Romana ha tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Al tratar de cambiar el sábado del séptimo día al primer día de la semana, ciertamente no lo hizo con autoridad de parte de Dios, o de Cristo, o de la Biblia, sino con su propia autoridad. Creo que es justo que dejemos que la Iglesia Romana hable por sí misma sobre este asunto. Aquí hay una referencia. Claro que la Iglesia Católica dice que el cambio del sábado para el domingo fue uno de sus actos, y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Esta es la respuesta a una carta fechada en 28 de octubre de 1894 y dirigida por el cardenal Gibbons al canciller Thomas.
Ahora vean otra declaración. Fue la Iglesia Católica la que transfirió este descanso al domingo. Así la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Esta cita fue sacada del libro Hablando Claro acerca del protestantismo de hoy, en la página 203. Así que Roma misma admite esto. No lo digo yo, sino ella. La Biblia bosqueja en puntos claros que Roma es la bestia de Apocalipsis 13 y también el cuerno pequeño de Daniel 7. No hay otro poder que llene todas las especificaciones de estas profecías. Es por esto que los reformadores como Lutero, Wesley, Calvino, Knox y otros, como también los estudiosos de la Biblia a través de las edades, han admitido que Roma era la bestia y el cuerno pequeño, el anticristo. La bestia dice que la marca de su autoridad es su habilidad para cambiar el sábado al domingo. Así que la marca de la bestia es el atentado de la Iglesia romana de cambiar el sábado para el domingo. Ella dice que esa es la marca de su autoridad y su poder. De modo que cuando Apocalipsis 13 describe un tiempo en que ningún hombre podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, está hablando de los Estados Unidos, poniendo en efecto una legislación dominical para conseguir que la gente se someta a la autoridad de Roma. Debo añadir que en este momento nadie tiene la marca de la bestia. Este asunto de la marca de la bestia está para el futuro, cuando se pase la legislación y todos tengan que decidir si obedecer a Dios o obedecer a Roma. El punto es que si una persona continúa observando el domingo ahora, sabiendo lo que la Biblia dice, aumenta la probabilidad de que cuando la ley venga para guardar el domingo obligatoriamente, entonces él continúe haciendo eso. Es por eso que Dios quiere que nosotros nos pongamos del lado de la verdad y del sábado ahora. Para el verdadero pueblo de Dios en todas partes, el sábado es sumamente precioso porque es una señal de nuestra relación con Él. Son 24 horas que Dios ha separado para que podamos encontrarnos con Él. Para el pueblo de Dios, esta estrecha relación, esta comunión es más preciosa que la obediencia a la bestia. Mientras que la bestia tiene una marca o sello que se coloca en la frente de la gente, el libro de Apocalipsis dice que Dios también tiene su sello o marca que también debe ser puesto en la frente de la gente. ¿Quieren ver? Aquí está. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a grande voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. De acuerdo con Hebreos 8:10, Dios describe la ley y los mandamientos en nuestra frente. Miren lo que dice. Por lo cual, este es el pacto que ordenará a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Como ven, si Dios escribe su ley en nuestra mente y el sello de Dios es puesto en nuestra mente, entonces lógicamente significa que el sello de Dios se encuentra en la ley. Debe haber algo en este sello que contiene la identificación de Dios. Obviamente, la mayoría de las personas no tienen el sello o la marca de Dios en sus frentes. Es por eso que existe este gran mensaje de Dios hoy que debe ser enseñado a la gente. Cualquier sello de cualquier gobierno o documento legal
debe tener tres cosas bien definidas. Primero, el nombre de la persona. Segundo, el título de la persona. Y tercero, el dominio o territorio que controla la persona. El sello de Dios debe tener estas tres cosas: su nombre, su título y su dominio o territorio. Examinemos ahora los 10 mandamientos para ver dónde se encuentra el sello de Dios. Vean lo que voy a leer textualmente en la Biblia. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, así como la bestia ha puesto su sello o marca en la adoración del domingo, así el Dios verdadero ha puesto su marca o sello en la observancia del sábado. Nosotros encontramos en el cuarto mandamiento identificado el título del Dios creador, el nombre Jehová de los ejércitos y su territorio de administración, la tierra toda, los cielos y la tierra. En el libro de Apocalipsis tenemos muchos contrastes para diferenciar entre lo engañoso y lo falso, entre lo verdadero y lo genuino. Por ejemplo, nosotros encontramos allí la figura de las mujeres, una mujer mala vestida de rojo y una mujer pura vestida de blanco. Encontramos la figura del cordero y el dragón. Encontramos la figura de los mensajes de Dios, tres mensajes de Dios, tres mensajes de espíritus inmundos, mensajes del enemigo. Encontramos la marca o el sello de la bestia y también la marca o el sello de Dios. La gente a veces dice, ¿no les parece que están dándole demasiada importancia a un día? No, mi amigo. Esta no es solo una disputa acerca de los días. Permítanme ilustrarlo de esta manera. Yo tengo aquí conmigo tres pedazos de tela. Tela roja, tela blanca y tela azul. Yo puedo saltar encima de estas telas. Yo me puedo limpiar los zapatos con ella. Yo puedo hacer cualquier cosa con ella. Creo que nadie se va a preocupar con eso. Pero ahora, úsense estas tres telas de color para hacer la bandera de una nación. Y allí la cosa ya es completamente diferente. Ahora, lo importante no es en realidad la bandera, sino más bien lo que la bandera representa. Igualmente, no es el día lo que importa en este caso, sino lo que ese día representa. Detrás del domingo está el anticristo. Detrás del sábado, el Señor Jesucristo. Escuchen, si yo pongo una bandera nazi enfrente de mi casa, ¿puedo culpar a la gente porque piensan que yo soy un nazi? ¿Puedo decir que soy un ciudadano leal teniendo una bandera nazi enfrente de mi casa? ¿Puedo convencer a alguien de lo contrario y seguir ondeando la bandera nazi frente a mi casa? Amigo querido, no es un asunto de días, es un asunto de a quién estoy adorando. Supongamos que tú estás al frente de la administración de un supermercado y yo quiero hacerte la competencia. ¿Qué hago? ¿Me voy al lado y pongo una tienda de muebles? ¡No! Pongo otro supermercado justamente al lado del tuyo y trato de quitarte la clientela. Esa es la forma como el diablo está operando. En la creación Dios puso un día. Vino el diablo, escogió otro día, justo al lado del día de Dios,
sábado, domingo. Dios nos pidió que separásemos el séptimo día de la semana como un monumento de la creación y como un día para pasarlo con Jesús. Es por esto que la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el sello, es el agente que coloca el sello de Dios en nuestra mente. O como dice Pablo, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero según hemos descubierto en el libro de Apocalipsis, las dos bestias tratan de persuadir al mundo para que formen una alianza con ellas y por lo tanto reciban su marca. Tomemos ahora algunos momentos para repasar la actividad de estos dos poderes. Hemos preparado un video para eso. Vamos a mirarlo. Ahora llegamos al punto central de esta lección, y efectivamente de todas las lecciones. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis exponen la obra de un sistema religioso falso conocido como la bestia. En el libro de Apocalipsis encontramos dos sistemas religiosos, el falso y el verdadero. Ambos están representados por dos mujeres, una virgen y una ramera. Ambos sistemas tienen una marca de lealtad. El sistema falso tiene la marca de la bestia y el sistema genuino tiene el sello de Dios. Todo el mundo recibirá una marca o la otra. Nadie puede mantenerse en término medio. Ambas marcas son insignias de lealtad que indican a quién servimos. Ustedes recordarán cómo el cuerno pequeño trató de cambiar la ley de Dios al cambiar el día de adoración del sábado al domingo. Mientras que Dios nos dio el sábado como día de adoración, la iglesia de la Edad Media lo cambió el domingo como una marca de su autoridad. Admirablemente, el mundo cristiano nunca la ha desafiado en este punto. En el tiempo del fin, la marca de la bestia será impuesta por la legislación civil, apoyada por la bestia semejante a un cordero, Norteamérica. Aquellos que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios recibirán el sello de Dios. Ahora, un documento gubernamental tiene tres características esenciales que lo distinguen: el nombre del soberano, el título del soberano y el dominio del soberano. En el corazón de los 10 mandamientos se encuentra el mandamiento del sábado. Si ustedes observan cuidadosamente, notarán que de todos los mandamientos, este es el único que declara las tres características de su autor. Aquí se da el nombre del autor como Jehová tu Dios. Su título es Dios el Creador, y su dominio el cielo y la tierra. Ustedes notarán que ninguno de los otros 9 mandamientos se identifican de esta manera. El cuarto es arbitrario. Después de todo, ¿qué diferencia tiene el día que adoramos con tal que adoremos? Bueno, una gran diferencia. Es decir, adorar el día de Dios en vez del día que el hombre ha apartado es hacerlo reconociendo el nombre de Dios, su título y su autoridad. El punto central del libro de Daniel y Apocalipsis, por así decirlo, es un asunto de lealtad. Tenemos que elegir. Podemos elegir ya sea obedecer a Dios o al dragón. El día en que nosotros adoremos es un símbolo de esa decisión, un símbolo de lealtad. Así que la pregunta esencial que debemos enfrentar es, ¿quién será el gobernante supremo de mi vida? ¿Será Jesucristo o será la bestia? Para el cristiano genuino, el mandamiento del sábado se convierte en un asunto de lealtad. Mientras ustedes meditan en todo este tema, quiero leerles estos versículos de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cálice de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera
a que tomare la señal de su nombre. Ciertamente, Dios toma muy en serio este asunto, hasta el punto de la muerte. Y no tengo duda de que Él ciertamente cumplirá lo que promete. La gente a veces dice, es cierto, pero es que no sé cómo lo voy a guardar. Yo sé que el sábado es el día de reposo, pero no puedo. No sé cómo. Cuando alguien me dice, es muy difícil, me gusta mirarle a los ojos y decirle, amigo, piensa en el Señor Jesucristo, delante de quien se arrodillan los ángeles. Cuando el mundo se descarrió, Él dejó todo y vino aquí a morir por ti. Piensa cómo finalmente llegó al Calvario, cómo los clavos penetraron sus manos, cómo la cruz fue levantada en la montaña. Él podía haberse limpiado el sudor y la sangre e irse de vuelta a la gloria, dejándote a ti y a mí en la perdición. Pero el Señor vio que algunos hombres y mujeres estarían dispuestos a seguirle, y solamente por ellos se aferró a los clavos en su agonía de la muerte. Y lo hizo por ti y por mí. Cuando alguien dice que es demasiado difícil guardar el sábado, me gusta mirarle a los ojos y decirle, piensa en el Señor Jesucristo y mírale directamente a sus ojos moribundos. Fue demasiado para Él, mi amigo. Morir por Él sería un placer y un privilegio. Creo que el Señor quiere que hagamos la decisión de caminar con Él y guardar todos sus mandamientos, incluyendo el séptimo día sábado. Él quiere que lo hagamos porque lo amamos y porque nosotros deseamos ser fieles a Jesús. Quiero invitarte ahora para que tomes un papel y un lápiz y coloques una S. Esa S representa el sello de Dios que tú quieres que sea colocado en tu frente. También representa el séptimo día, sábado, que Dios quiere que todos guardemos como una evidencia externa de ese sello. Creo que los días en que vivimos requieren que con el mayor fervor nosotros hagamos todo lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. ¿No te parece? Puede ser que estés pensando en las dificultades y problemas que esta decisión representa para ti. Dificultades en la familia, dificultades con el trabajo, con los estudios. Y claro está, el diablo traerá a tu mente en este momento todos los problemas imaginables para que tú no tomes tu decisión. Él sabe que si lo dejamos para después, es muy probable que nunca hagamos nada al respecto. Pero recuerda, cualquiera que sea el problema, Dios te ha prometido abrir el camino y proveerte las fuerzas necesarias para pasar por él. Siempre que Dios nos pide que hagamos algo que Él desea, recae sobre sí la responsabilidad de abrirnos el camino. No lo dejes para después. Puede ser que nunca tengas otra oportunidad. En este momento, ¿quieres hacer una oración conmigo? Querido Padre que estás en los cielos, hemos visto en el estudio de hoy que el ser humano tiene que tomar una decisión. Es una decisión de consecuencias eternas. No es solamente un asunto de guardar un día o guardar otro día. Es un asunto de fidelidad, de escoger a quién sirvo. Y en este momento te suplico que tu Espíritu Santo comience a tomar a las personas que están allí para decidir. Que toque la puerta de su corazón y que las ayude a decir, sí, Señor, yo quiero serte fiel hasta el fin y quiero a partir de hoy día guardar el sábado santo que tú separaste desde la creación para hacer un día de comunión contigo. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. No te pierdas el próximo programa. El título es El Voto. Ahí aprenderemos cómo se convirtió Nabucodonosor. Hablaremos del bautismo y de si es necesario ser bautizado o no.
Este tema es muy importante, no te lo pierdas. Hasta entonces, que Dios te bendiga.